Te dije que la suerte no te duraría siempre. ¿Sus corbatas? Oh, Nick. ¿Las facturas? ¿Pasa algo? Alguien más que viene a resguardarse. Me temo que llegas tarde. Estamos cerrados. Espera, ¿quién eres? ¿Eres la detective? ¿Yo? No, soy la secretaria de Nick. Me ocupo de sus citas, sus papeles, esas cosas. Bueno, eso es lo que hacía. Pero ahora Nick está desaparecido y no puedo mantener a flote una agencia de detectives sin un detective. No te preocupes, puedo ayudar. Dime, ¿qué ha ocurrido? Nick trabajaba en un caso. La banda de Flaco Malone había secuestrado a una joven, así que los rastreó hasta su escondite, en la estación Park Street. Hay un viejo refugio debajo que emplean como base. Le advertí a Nick que se encaminaba a una trampa, pero se limitó a sonreír y salió por la puerta. Un clásico suyo. ¿Y quién es ese Flaco Malone? No sé mucho sobre él, pero es de Good Neighbor, y eso significa que es de la escuela criminal de trajes bien planchados y ametralladoras. Lo encontraré. Tienes mi palabra. Gracias. Es fácil identificar a Nick. Siempre lleva ese viejo sombrero y una gabardina. Por favor, date prisa. Vamos allá. ¿Qué estás leyendo?
Flaco Malone ha sido lo mejor que hemos podido hacer. Mira este sitio. Yo sigo diciendo que Malone es débil. Pillamos a ese detective fisgoneando. ¿Y qué hace él? Lo entierra. Es como si no tuviera cojones para matarlo. Mejor no dejes que la nueva chica se entere, porque empezaría a batear tu cara hasta que ya no quedara nada. ¿Qué? ¿Dónde están? Creo que esos eran todos. Espera. Lo sabía. Eso es todo. Espera, hay algo por ahí. Buena puntería. Creo que hay algo por aquí. Asegurémonos de que no quedan más. Espera. No veo. Ya te veo. ¿Habrá algo valioso en este basurero?
quién? Esto aquí. Thank you.
abran la puerta. ¿Por qué hace tanto ruido? ¿Hola? ¿Eres tú, Flaco? ¿Darla? ¡Mierda! ¿De dónde? ¡Abre fuego! Espera. ¿Qué coño? ¿Pero qué? Imposible. Bien. Haría bien en recordar que sabes hacer eso. Tengo una pregunta. ¿Por qué diantre construiría alguien un refugio en una estación de metro? Este sitio es de todo menos seguro. Porque no tenían pensado usarlo, idiota. Antes de la guerra, siempre estábamos con estafas así. Hacer que unos sindicalistas trabajaran en una obra que no sirve para nada. Así mantienes a todos en nómina. Thank you.
negocio no estaba acabado del todo cuando empezó la guerra. ¡Ey! ¿Qué? ¿Ahora os da miedo vuestra sombra, payasos? ¡No trabajar! ¿Qué? Supongo que ya no lo van a necesitar. ¡Sucias ratas! Estoy de los... ¡Espera! ¿Qué coño? ¿Qué tal ahí dentro, Valentine? ¿Tienes hambre? ¿Quieres picar algo? Sigue hablando, atontado. Así el flaco Malone tendrá más tiempo para pensar en cómo eliminarte. No me vengas con chorradas, Valentine. Tú no sabes nada, a mí no me engañas. ¿Ah, no? Pues lo vi escribiendo tu nombre en ese libro negro que tiene. Daur Chapucero. Creo que fueron sus palabras exactas. Y luego tachó tu nombre 3 veces. ¿3 veces?
¿En el libro negro? Si yo nunca... ¡Ay, madre! Tengo que arreglar esto y pronto. ¿Pero qué? ¡Detengo! Todo mío. Sí. Antes de que se den cuenta de que el grandullón no va a volver. ¡Abre la puerta! Para abrir esta puerta tienes... que hackear el terminal. Caballero de brillante, sí. Armadura. La pregunta es, ¿por qué venir hasta aquí y poner tu vida en peligro por un viejo detective privado? Esta es la entrevista número 3 de Voltec para el cargo de supervisor del refugio 114. Sujeto, Benjamin Beasley. Señor Beasley, como supervisor del refugio 114, ¿cómo resolvería las desavenencias de los residentes de su refugio? Bueno, recurriría a los canales apropiados, en el supuesto de que ninguna de sus peticiones violase la ley, claro está. Eso sí, siempre que el conflicto haya pasado por los demás miembros del Consejo de Residentes del Refugio que pienso organizar. ¿A qué viene esa mirada, Consejo hija? De Residentes del Refugio. Sí, por supuesto. La gente necesita un gobierno, es lo que desea. Creo que es el deber cívico de todo patriota americano con sangre en las venas servir. Sí, creo que tenemos todo lo necesario. Gracias por su tiempo. Ah, ya está. Bueno, ¿te has dado en la cabeza? Noticias vuestras te pronto. Entiendo. Sí, claro que las tendrá. Por favor, no olvide rellenar el acuerdo de confidencialidad cuando salga. Esta es la entrevista número 21 de Voltec para el cargo de supervisor del refugio 114. Sujeto, Kimberly. El silencio no nos va a llevar a ninguna parte. ¿Cómo está? Quisiera decir que para mí es un honor ser candidata para el puesto de supervisora. Desde que era pequeña en Mock Government, soñaba con tener un día la oportunidad de liderar a una comunidad hacia la grandeza. Mis profesores decían que tenía madera de líder. Y si no fuera por mi dirección como vicepresidenta del Consejo Estudiantil, la venta de pasteles habría sido un fracaso. Sigo esperando. Solo pensar en poder organizar y dirigir este pequeño grupo, mostrarles un camino mejor, conducirlos a un futuro tan brillante. Oh, vaya, se nos ha acabado el tiempo. ¿Qué? ¡Acabamos de empezar! Sí, sí, gracias. Si pudiera ¿vas a hablar? Al siguiente candidato al salir. Oh, por supuesto. ¿Le dije que fui jefa en mi equipo de debate? Seguro que sí. Gracias. Esta es la entrevista número 87. ¿A qué viene esa mirada fija? Para el cargo de supervisor del refugio 114. El candidato se ha negado a dar su verdadero nombre y solo ha facilitado el alias. Harry Lata de Sopa. Eso es, no pienso contarte nada. Mi nombre es el que me ponga yo, no el rango y el número que el gobierno me endilgue. No, señor.
Fascinante, señor. Lata de sopa, ¿podría explicarme a qué viene su desconfianza por el gobierno? He visto lo que hacen. Lo entorpecen todo con burocracia. Se llevan todo el dinero que tanto nos cuesta ganar y lo usan para financiar sus orgías masónicas Illuminati. Soy un hombre libre. Debería vivir como yo quiera. Con mis impuestos se pagan las calles, los callejones y los contenedores. ¡Dormiré donde quiera! Señor, según esto, lleva años sin pagar sus impuestos. He visto lo que ponen las cajas de Abraxo. ¿No apto para su consumo? No me digas lo que tengo que hacer. Yo como lo que quiero. Señor, podría ser el candidato perfecto. ¿Qué le parecería ser el nuevo supervisor del Refugio 114? No pienso llevar una puñetera corbata. Ni pantalones. ¿Vas a hablar? Nick. ¿Vas a hablar? ¿Por qué arriesgarte tanto para encontrarme? Solo soy un detective privado. Mi hijo, Son, ha desaparecido. Lo han secuestrado, pero no sé quién se lo llevó, ni a dónde. Un chaval desaparecido, ¿eh? Soy tu hombre, aunque este no es el lugar adecuado. Llevo varias semanas encerrado aquí. Resulta que a la hija fugada que vine a buscar no la habían secuestrado. Es el nuevo pichoncito del flaco Malone y tiene muy mala leche. Bueno, tú tienes problemas y será un placer ayudarte. Pero ahora no es el momento. Salgamos de aquí y después hablamos. La banda de Malone no tenía ninguna relevancia. Fue expulsada del antiguo vecindario por peces más gordos. Hasta que encontraron este sitio. No sé qué pasó con los propietarios anteriores, pero por aquí no viene nadie a cobrar el alquiler. Es un refugio vacío. Una guarida perfecta. Un momento. Vienen hacia aquí. Ahí están. ¿Cómo quieres hacerlo? Lo único que tiene que hacer es vigilar al prisionero. ¿Por qué cojones está? Valentine. ¿De verdad quieres hacer esto aquí? ¿Con todas estas cucarachas humanas por todas partes? Espera un minuto. ¿Ah? Deberíamos irnos. Quien tenga que limpiar luego. Esta puerta está estropeada. Déjame ver si puedo abrirla. No tengo la llave. Falta poco. Ya está. Es mucho más fácil de hacer cuando la cerradura no está al otro lado. Estaré perdiendo la chaveta.
Sé que he visto algo. ¿Nada? ¿Qué ha pasado? ¿Estás viendo cosas, joder? Me alegra que haya acabado. ¿Habrá algo que aún funcione? Venga. Creo que hay algo por aquí. ¿Crees que se han esfumado? ¿Escaleras? ¿Quién construyó este refugio? ¿Un monitor de fitness? ¡Pienso divertirme mucho contigo! Flaco Malone y sus chicos nos están esperando en algún sitio. El nombre es irónico, pero no te dejes engañar. Es peligroso. Otra puerta cerrada. No debería ser difícil. Vale, ya está. Pero oigo pasos grandes y gordos al otro lado.
Cuando crucemos la puerta, prepárate para cualquier cosa. ¡Nicky! ¿Qué estás haciendo? ¡Entras en mi casa! ¡Disparas a mis chicos! ¿Tienes idea de cuánto me va a costar esto? No estaría aquí si no fuera por tu amiguita la Lianta, flaco. Deberías... más a menudo. ¡Oh! ¡Pobre Valentine! ¿Te avergüenza que una chica te haya dado una paliza? Volveré corriendo a casa con papi, ¿no? Deberías haber pasado del tema, Nicky. Esto no es el antiguo barrio. En este refugio yo soy el rey. ¿Me oyes? Y no voy a permitir que un gilipollas nos cierre el chiringuito ahora que estamos en marcha. Te dije que deberíamos haberlo matado. Pero tuviste que ponerte sentimental. Todas esas chorradas sobre los viejos tiempos. Darla, yo me ocupo de esto. El flaco Malone siempre tiene todo bajo control. ¿Ah, sí? Entonces, ¿qué hace este tío aquí, eh? Valentine lo habría traído para que acabe con todos nosotros. De todas formas, ¿qué líos os traéis con Nick? Darla se fue de casa. Su padre quería que la llevase de vuelta. Resulta que se fugó para estar con mi viejo amigo, el flaco Malone. Un jefe de la mafia. Nunca pensé que conseguiría reunir una banda tan grande como para hacerse con un refugio. La vida está llena de sorpresas. Oye, aquí mando yo, ¿vale? Si tienes algo que decir, me lo dices a mí. Esto no es más que un malentendido, flaco. Lo sabes. Venga, déjanos marchar. No vamos a volver por aquí. ¡Y una mierda! No lo entiendes. Las demás bandas de la zona lo interpretarán como una debilidad y vendrán a por mí. Lo siento. Es hora de despedirse definitivamente. Todos esos agujeros, ¿crees que pesaba más o menos? Hay que tener en cuenta las balas. Buenas noches, príncipe. Por los viejos tiempos. Cuando cuente a los padres de Darla que su hija era la situación va a resultar un tanto incómoda. Bueno, al menos el caso está cerrado. Salgamos de aquí. Hay una escalera de servicio que debería llevarnos hasta la superficie. Mira el cielo de la Commonwealth.
Nunca pensé que algo tan siniestro podría llegar a parecerme tan atrayente. Gracias por liberarme. ¿Me vas a decir cómo supiste dónde encontrarme? Pocos conocían mi paradero. Tu secretaria, Ellie, ella me envía. ¿De verdad? Debería subirle el sueldo. Oye, mencionaste algo sobre tu hijo, Sean, y su desaparición. Quiero que vengas a mi oficina en Diamond City. Dame todos los detalles. Además, creo que te has ganado la ocasión de sentarte y aclarar tus ideas. Gracias, Nick. Te veo en Diamond City. Seguramente tienes razón. Quizá debería cortarme con el jet. ¡Vaya! ¡Ya estás diciendo tonterías!